la Santísima Virgen María es nuestra Madre. Ella es la Madre de Dios, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, para nuestra Iglesia, ella es nuestro modelo. Es el reflejo del amor de Dios. Es el espejo en el que la Iglesia tiene que mirarse, porque tiene que ser como ella. Tiene que vivir en plenitud el don de Dios. Le decimos a ella en el Ave María, que está llena de gracia. Ese es su título principal, la llena de gracia, llena del amor de Dios, porque el Señor está con ella. La Iglesia, si quiere seguir el camino de la Virgen María, tiene que mirarse y contemplarse en ella, aprender su ternura, su maternidad, su afecto. El pueblo de Dios la sigue mirando y contemplando como su mamá. Las grandes fiestas de la Iglesia son también las fiestas de María Santísima. Nuestro pueblo, el pueblo mexicano, la ha visto y la ha contemplado en la tilma de Juan Diego. Allí aparece su rostro, pero también allí se refleja el pueblo de México. Santa María de Guadalupe es como la Iglesia. El pueblo de Dios es como la Virgen María. Hagamos que coincida la imagen con la realidad, que nuestra Iglesia siga siempre fervorosa, siga siempre viviendo al estilo de la Virgen María, que oye la palabra de Dios, la guarda en su corazón y la vive de modo excelente. La Iglesia no se cansa de alabar y de proclamar la grandeza de la pequeña de Israel, la más pequeña, pero la más grande. Es la Madre de Dios, es la Madre de la Iglesia, es mi mamá, es tu mamá. Hay que hablarle siempre con cariño, porque ella siempre se ha dirigido a nosotros con el cariño de madre. Que ella siempre sea alabada, reconocida, aceptada y querida, para que podamos regresarle algo de lo mucho que ella hace por su pueblo. La Iglesia no puede entenderse a sí misma si no se mira en el rostro de la Virgen María.